Ya, ¿con qué tema es? Así es, Luis, bueno, como bien lo adelantabas, ¿no? Con este presunto abuso sexual que es investigado por estas horas, no solamente por el personal policial, ya con la intervención de un fiscal, sino también la parte administrativa y lo que corresponde al hospital, ¿no? En el marco de esto pudimos hablar con la mamá de esta joven de 23 años que denuncia este hecho y nos contaba lo siguiente. Ella empezó con una taquicardia, entonces la traje yo porque ella se sentía mal. Y yo estuve continuamente con ella. En un momento este médico actuaba de forma rara, muy rara, que me hacía pensar. Yo dije, bueno, capaz que él está cansado, debe estar, no sé. Ahora en fin, yo pienso en las acciones y las actitudes que tenía cuando la miraba. En un momento me hace salir afuera porque supuestamente iba a hablar con ella, es como para preguntarle qué le estaba pasando. Yo salí, me dijo que no me ponga adelante de la puerta, tiene como un vidriado que no se ve para el otro lado, que me corro un poquito más alejada de la puerta. Bueno, no le hice caso, yo hice como que me iba, pero cuando él cerró la puerta, volví al mismo lado y él estuvo hablando con ella bastante tiempo. Entonces después me dice él, puede pasar, señora. Paso yo y mi hija me hacía, ella estaba muy descompensada, muy descompuesta, digamos. Estaba sin fuerzas, digamos, estaba débil. Sí. Entonces ella me hacía, con los ojos me hacía señas. Y yo, entonces él me dice, te voy a escuchar el corazón, le dice. Y le puso la cosa esa un poquito en el cuello, se lo puso prácticamente, cuando yo entré. Y ella me hacía señas. Él me dice, ahora te voy a tomar la presión, porque ella dijo, me siento mal. Te voy a tomar la presión, se fue a buscar y vino rápido. Y en ese lazo de tiempo, ella me dice, mami, el médico me tocaba los senos, me decía que me iba a sentir bien y se me tiraba arriba abrazándola, dice que se iba a sentir mejor si le tocaba el otro seno, ella está operada. Entonces en ese momento vino rápido el médico y yo le dije, ¿qué hizo, doctor? Me dice, no, discúlpame, no me denuncié. Digo, yo te voy a denunciar, le digo, dame los papeles. Ahí cerró estaba cerrada la puerta, se puso detrás de la puerta y no me dejaba salir, me agarró del brazo. Yo salí por el pasillo ese y yo, como le había dicho que no le iba a denunciar, que me dé los papeles, que no iba a denunciar, pero era mentira porque era la única forma que íbamos a salir de ahí adentro las dos. Entonces, porque él estaba muy descontrolado. Entonces, como que nos acompañaba para que salgamos afuera, que no vayamos. Bueno, vayan. Entonces yo me atiné, yo conozco ahí adentro porque he venido otras veces, donde están los enfermeros, y le pedí ayuda a los enfermeros. Los enfermeros me dijeron que yo no podía hacer nada, que vaya y denuncie, hay un destacamento afuera. Entonces yo fui al destacamento. Cuando entramos ahí, las chicas nos estaban haciendo preguntas, él llegó sin el ambo puesto, y con la mochila como para irse, escaparse, y eso fue todo. Suiza, después de esto, descompensada, está siendo asistida, ¿cómo está ahora ella más allá de la situación? Ella se quiere ir, están pasando suero porque estaba con mucho vómito y estaba deshidratada. Ella se quiere ir. ¿Pero todavía se encuentra ahí la chica? ¿Cómo, Luis? ¿Se encuentra en el hospital? Sí, hasta por lo menos hace un ratito que charlamos, estaba así, le estaban pasando suero, decía, porque había tenido vómitos, estaba descompensada. ¿Qué edad tiene la chica? Básicamente este suero es para hidratarla. ¿Qué edad tiene aproximadamente? 23 años, Luis. De allí van a ir a terminar con los trámites, a realizar las denuncias pertinentes o a brindar las declaraciones pertinentes en la comisaría cuarta, porque ellas hacen la denuncia y los primeros que intervienen es el personal policial que está en el destacamento del hospital Cuyen, que incluso cuando la mujer relata de que este hombre estaba para irse, que hay que aclarar que no es médico, sino un estudiante avanzado de medicina que está haciendo algunas practicancias en el hospital,
hay algunas algunas cuestiones que se hacen allí en el hospital con estudiantes de medicina que van aprendiendo justamente cómo es la metodología de atención hacia un paciente. Es decir, que es un no es un residente, bien, no pero, es un pero, residente. Es joven también, evidentemente joven. No, es un hombre que tiene más de 50 años, Luis. ¿Y qué está haciendo? Una... digamos, en la adultez decidió terminar su carrera o empezar la carrera. O se demoró. O viene demorado. Sí, sí. Esto no tenemos demasiadas certezas si empezó a estudiar tarde, si viene demorado o cómo. Hay gente que se recibe después de muchos años porque lo hacen mientras trabajan, mientras son sostén de una familia y en los tiempos que van teniendo, van pudiendo, van estudiando. No sé cuál es la situación particular en este caso, pero es una persona grande que tiene más de 50 años, la cual está demorada o por lo menos se la trasladó demorada mientras investiga esto, se la ha identificado ya dactiloscópicamente por parte de la policía, interviene el fiscal y esto está en investigación de ver qué es lo que sucedió. Hay cámaras que no están, obviamente, dentro de los consultorios no hay cámaras, no se puede tener cámaras dentro de un consultorio, pero sí en los pasillos ver qué se puede tener de pruebas y demás. Pero esta persona que se iba a ir, digo, el personal del destacamento, las chicas que estaban en ese momento en el destacamento, dijeron, no, usted no se puede ir, quédese acá hasta que llegó el personal, lo retuvo, digamos, hasta que llegó el personal de la comisaría cuarta, que es la que interviene por jurisdicción en este hecho. ¿Emitió algún comunicado el hospital? ¿El hospital Cuisen? Están, Luis, realizando las investigaciones pertinentes, ver justamente bajo qué figura está esta persona y tratar de dilucidar bien qué es lo que pasó. Están trabajando ya con toda el área legal y demás a disposición. Se ha dado intervención también, entiendo, al Ministerio de Salud, ¿no?, ante este caso. Que hay que decir que es muy reciente porque... esta chica llega junto a su mamá alrededor de las 2:30 de la madrugada, ¿no? Todo esto desencadena cerca de las 5:30 de la mañana. ¿La angustia de esa mamá? Sí, sí. Se la notaba la voz. No, realmente Dios. Llorando todo el tiempo, Luis, muy, muy acongojada. ¿Qué? Vos llevas a tu hija por una situación en esta y terminás con un drama. Aparte, es una chica que... la habían operado hace 2 semanas atrás, Luis. Habían retirado unos quistes con alguna situación que no se sentía bien o por lo menos tenía alguna especie de palpitación o algo similar, ¿no? Ahora, Nacho, llama también la atención en base a lo que vos decís que una persona que no sea profesional, que no esté recibido, que tampoco es residente, porque para ser residente tenés que ser recibido, seguramente estaba haciendo sus prácticas, que esté solo. Claro, hay que ver. A ver, ¿qué pasó? Porque muchas veces quienes están haciendo estas practicancias lo que hacen es recibir un paciente que ingresa y hacerle las consultas de qué siente, qué síntomas tienes y demás, para avanzar un poco mientras tal vez los médicos de guardia que están asistiendo una emergencia de un accidente o cualquier otra circunstancia, cuando asisten ya tienen un paneo mayor, digamos, y de esta manera van aprendiendo cómo es la mecánica y cómo es el trabajo, ¿no? Nos manejamos con esta información hasta ahora, pero por favor, no dejemos de seguir investigando este tema. Es muy importante y hay que aclararlo. ¿Y cuál va a ser la decisión que va a tomar el hospital con respecto a esto? Gracias. Hasta luego. Bien. Hoy es el Día de los Gastronómicos. Abrazo enorme.